La revista estadounidense Newsweek logró investigar los detalles del asesinato del histórico comandante supremo militar del grupo Hezbollah, Inad Munye. Durante un año, guardó los resultados de su investigación en secreto bajo petición de la CIA. Para no dar paso a la historia, la CIA presionó a los editores tanto por teléfono como en la reunión que mantuvieron en la sede de la agencia en Langley, estado de Virginia. Newsweek satisfizo la solicitud, según el editor jefe Jimmy Poco. En el contexto geopolítico de aquel momento, Lacia argumentó el pedido de forma muy convincente, puntualizó en poco, recoge el diario de Político. Impoco se negó a revelar qué motivos había dado a la agencia para argumentar la necesidad de detener la publicación. Lacia, a su vez, también rechazó comentar el asunto. Imad Mouniye, considerado uno de los extremistas más buscados del mundo, murió el 12 de febrero del 2008 en Damasco, al explotar un coche bomba. Tanto Israel como Estados Unidos negaron su implicación en el caso. Unos seis años después, el periodista de Newsweek Stein decidió que tenía suficientes fragmentos del rompecabezas para publicar la historia que confirmaba que eso no fue así. Pero la revista decidió respetar la petición de la FIA. Newsweek estuvo firme en su palabra durante un año, hasta el momento en que otro medio, el diario The Washington Post, decidió sacar a la luz una investigación propia. Según revela The Politico, The Washington Post también se enfrentó a una petición de la FIA y respondió a esa solicitud, demorando la publicación por dos semanas y media. Tras el citado acuerdo, The Washington Post tenía previsto publicar la historia en su portal el sábado 31 de enero y en papel el domingo, tal y como suele hacer con todas sus primicias importantes. Pero el diario se dio cuenta de que la hacía avisó a otros medios de comunicación de que la historia estaba por salir y optó por darle paso de inmediato. El 30 de enero por la noche el artículo apareció en la página web de The Washington Post. Unas horas después, la madrugada del 31 de enero, Newsweek publicó su versión. Ambas historias coinciden en que el plan del atentado contra Mounier fue autorizado en persona por el entonces presidente George W. Bush y que fueron los especialistas de la CIA quienes ayudaron a diseñar y probar la bomba que se cobró la vida del líder de FBOLA. Pero también hay diferencias. The Washington Post postula que la bomba fue activada desde teléfono a por agentes del Mossad que estaban en comunicación permanente con sus colegas de la CIA en Damasco. Según Newsweek, un agente del Mossad identificó a Mounier y suministró inteligencia pero la ciudad activó la bomba